Listo, bien, pero bienvenidos, buenos días. Espero que estén muy bien allá en casita. Nosotros ya estamos como a media mañana, ¿verdad? Y me imagino que en carreras del corre-corre del día, pero aquí ya puntuales para que ustedes disfruten este programa que les hemos preparado con tantísimo cariño, con un equipo de profesionales deseosos de formarle a usted, porque no me canso de decirle, Mujeres del 2000 es esa escuela de capacitación, es esa escuela que aprovecha que estamos en un medio audiovisual y le mostramos a usted, le capacitamos y le damos ideas que hace 5 minutos, hace 1 minuto no las conocía. Así que eso es Mujeres del 2000 desde hace 24 años a su servicio. En 13 Costa Rica Televisión, por supuesto, que estamos trabajando para toda la familia costarricense. Ahorita vamos a iniciar el programa con Tania, nuestra profesora de almohadones. Hoy nos acompaña y nos trae diseños muy especiales. Ha gustado mucho este segmento, han aprovechado montones. Me doy cuenta cada vez que estoy en la sede, cada vez que tengo la oportunidad de conversar con ustedes por línea telefónica y me dicen y me cuentan, en fin. Y en los cursos también veo a las señoras muy contentas trabajando en esta técnica. Así que entonces, ¿qué les parece si vamos con ella? Hola, muy buenos días, qué placer que esté acompañándonos nuevamente. Quiero contarles que para el día de hoy traigo un diseño muy bonito y además de eso muy sencillo. El gráfico que tengo a mi lado, quiero que sepan que este gráfico lo pueden aprovechar para 3 diseños diferentes. Así que si usted nos acompaña por primera vez o simplemente se ha perdido de este segmento, le invito para que se quede, porque el paso a paso de este específicamente va a ser así, paso a paso y desde el principio. No necesita en este momento tener ningún conocimiento previo. Si se lo ha perdido antes, no importa, quédese con nosotros para que vea qué sencillo que va a ser este diseño. Quiero empezar mostrándoles el trozo de tela que vamos a necesitar. Para este almohadón específicamente vamos a necesitar 1 metro de tela. Y como ustedes pueden observar en el gráfico, son 3 columnas de X. Cada columna de esas va a medir 19 cuadritos hacia lo alto y cada cuadrito de esos va a tener una medida de 4 centímetros. Los laterales van a medir solamente 6 centímetros. El trazado no es nada complicado. Lo que tienen que tener en cuenta desde que cortan la tela es que esta, les voy a mostrar acá en este trozo de tela, antes de trazarlo, como esta tela viene dispareja aquí en la orilla de arriba. Eso es algo que tenemos que corregir desde antes de empezar el trazado, porque si no nos va a salir todo doblado, así como todas disparejas las rayitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la regla de metro, que es la que yo normalmente les recomiendo que utilicen, que es esta de madera, que bien puede ser plástica o puede ser metálica, todavía mejor. Ustedes lo que van a hacer es emparejar esta línea. Normalmente las telas cuando las cortan siempre van a tener como esta especie de pancilla. Entonces lo que vamos a hacer primero que nada es emparejar esto. Esto va a ser un excedente, esto nosotras lo vamos a cortar para empezar a trabajar guiándonos por esta raya, por esta línea que es la línea recta. Bien, a partir de esta línea lo que vamos a hacer es que vamos a medir la cantidad de centímetros que nos indica el gráfico que tiene de laterales, en este caso van a ser 6 centímetros. Yo lo voy a hacer a tamaño escala porque el pedazo de tela es más pequeñito y también por cuestión de espacio. Lo voy a hacer en este caso de 4 centímetros. Así es como vamos a marcar la línea de arriba, que es la primera que vamos a marcar. Entonces, paso la línea así, de lado a lado, no importa si luego me sobra línea, eso no importa. Recuerden que hay telas, como en este caso esta microfibra, que no se va a ver por el lado del derecho. Entonces, cómodamente ustedes pueden marcar con lapicero. Bien, ahora lo que voy a marcar entonces es la línea de lateral en la orilla de la tela, en la que trae ya por defecto, que normalmente esa orilla viene muy pero muy parejita, y lo marcamos así. Estas 2 líneas que nos forman esta especie de escuadra que tengo acá y que tengo acá es la que nos va a dar la guía para empezar a marcar los cuadritos dentro de ellas, es decir, aquí ya no va a haber pérdida. Primero vamos a posicionarnos en esta línea que es la línea horizontal de la orilla que acabamos de emparejar. Y aquí sí vamos a empezar a marcar los cuadritos que nos indica el gráfico, que en este caso son 3 cuadritos primero, que como les dije son de 4 centímetros. Y luego hay que dejar un espacio de 11 centímetros. Yo lo voy a hacer un poquito más pequeño, pero son 11 centímetros de espacio entre cada columna. Ok, hacemos la otra columna y volvemos a marcar una columna más. Marcamos de nuevo los tres cuadritos y no hay que olvidarse entonces de dejar el espacio para el lateral, que viene siendo este de acá. Aquí yo estoy marcando solamente 5 centímetros, pero el gráfico originalmente dice que tiene que tener 6 centímetros de lateral. Una vez marcados estos puntitos, nos vamos hacia la línea vertical y ahí vamos a empezar a marcar los puntos que nos indica, que son, como les acabo de decir, 19 cuadritos a lo alto. Entonces ustedes van a marcar esos 19 cuadritos, como nos indica el gráfico, hasta abajo todos. Y una vez llegando hasta el cuadrito número 19, como en este caso, no olviden de dejar el espacio de lateral. Les estoy diciendo esto principalmente porque hay muchas dudas en el momento del graficado de la tela, que realmente no es difícil, no es complicado, simplemente es necesario que sigan una serie de pasos sencillos, ordenadamente, para que entonces el gráfico marcado en las telas les queden bien parejito, es decir, que no se les vaya a torcer, que no vaya a haber ningún defecto. Una vez marcadas estas dos líneas, lo único que yo voy a hacer es que voy a medir lo que me indica desde la orilla de la tela hasta el final del lateral. Aquí normalmente yo lo que hago es que voy a dibujar una tijera. Esto me indica a mí que es aquí por donde yo voy a cortar. Lo mismo voy a hacer en el lado de la línea vertical y voy a dibujar otra tijera. Aquí ya no hay pérdida. Amigas, aquí ya no va a haber pérdida porque ya estas dos líneas me van a indicar que por aquí yo voy a cortar. Entonces procedo a medir las dos líneas, lo que miden cada una. Lo que mide mi línea vertical la voy a repetir en el alto donde tengo la tijerita de abajo. La misma línea la voy a tener acá abajo, es decir, la misma medida la voy a poner acá de este lado. La vamos a marcar aquí rápidamente para que ustedes vean como al final lo que va a quedar es un cuadro casi perfecto. De tijerita a tijerita, que yo la dibujo normalmente para que no se me olvide nunca que por ahí es donde yo tengo que cortar. En este punto, ya cuando yo tengo marcado el cuadro casi perfecto, y les digo casi porque nunca va a quedar perfecto, ni quiero que se estresen porque las líneas les quedan medio torcidas o les quedan unos cuadritos un poquito más grandes que otros, no se estresen por eso. Ustedes me han externado su preocupación porque muchas veces no les quedan los cuadritos tan perfectos, pero por eso usted no se preocupe, que eso no sea un impedimento para que usted quiera aprender esta técnica. Por el momento, les quiero mostrar nada más cómo es que se hace la florcita básica, que es esta, ustedes lo recordarán. Una vez que tengan ya graficada toda la tela, simplemente se ponen a hacer las florcitas básicas y en nuestro próximo segmento de la próxima semana, que Dios primero será el miércoles, entonces vamos a terminar este almohadón. Ustedes van a ver lo fácil que es, espero que no se lo pierdan y espero que nos esperen ansiosamente de aquí hasta el próximo segmento. Les envío un abrazo muy grande, muchas bendiciones y muchísimas gracias. Saludos familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de rejuvenecimiento. Señora, señor, usted quiere sentirse más joven, más radiante, bella, fortaleciendo sus articulaciones, embelleciendo su piel, sus uñas, sus cabellos. Déjeme decirle que usted está en sintonía perfecta de la mano de Hidrocolagina 21. Mi nombre es Eduardo Chinchilla y estoy acompañado de mi gran amigo y hermano Camilo Rodríguez. Muchas gracias, Eduardo. Es un honor estar aquí con ustedes. Vamos a hablar del colágeno. El colágeno es el elemento proteico con mayor presencia en el organismo. Más del 33% de todas las proteínas del cuerpo están en el colágeno. Hay órganos como la piel que son casi que solo colágeno. Los órganos internos tienen, incluso los que tienen menos, tienen un 25% de colágeno. Dice el doctor Carlos Navarro, fiscal de la Unión Médica Nacional, que el colágeno es el armazón del cuerpo. Dice el doctor Álvaro Gadgens, dermatólogo, que a veces nos equivocamos, Eduardo, y que decimos que el colágeno está en los músculos y en los cartílagos y que también está en los huesos, que se nos olvida decir que también está en los huesos. Definitivamente, Camilo, el colágeno está presente en todo nuestro organismo. Déjeme decirle que usted y yo tenemos colágeno en el cabello, en toda nuestra piel, en las pestañas, en las cejas, en nuestros labios, en los dientes, encías, en las 20 uñas tenemos usted y yo colágeno. También internamente, déjeme contarle que en cada célula, tejido, tendón, ligamento, hueso, músculo, órgano, ahí está presente el colágeno. Pero preste mucha atención, recuerde que la función principal del colágeno es la de frenar, la de evitar un proceso de oxidación, un proceso de envejecimiento, un proceso de deterioro de todos los ligamentos, huesos y tejidos que componen nuestro cuerpo. Entonces, si ese colágeno no está presente, empieza un proceso de negativo para nuestro organismo, negativo por dentro y por fuera. Recuerde que está científicamente comprobado que usted, señora, todas las mujeres que están al otro lado de la pantalla empiezan a perder el colágeno, mujeres, adivinen la edad, 23 años de edad. Oiga usted, a los 23 años, mujeres, lo siento, tengo malas noticias, ustedes ya empiezan a perder el colágeno. Pero los caballeros no nos quedamos por fuera, aguantamos 2 añitos más. A los 25 años de edad, los hombres, todo el público masculino que nos ven, sí, tengo que decirle que a los 25 años empezamos, Eduardo, a perder el colágeno. ¿Cuántos años tiene usted? 25. Vamos a ponernos aquí frente a la cámara. Mira. Vea la diferencia de colágeno entre los 25 y los 42. Más que todo en el pelo, ¿verdad? No se ría del peloncito, ¿verdad? Porque el peloncito también necesita, claro, colágeno. ¿Por qué el pelón también necesita colágeno si ya se le cayó el pelo? Bueno, vea qué frente más amplia. Hay un partido que se llama Frente Amplio. Bueno, yo soy de Frente Amplia. Vea toda la frente. Todo esto necesita protección de colágeno. Usted necesita protegerse del sol y protegerse de las inclemencias con colágeno, porque el colágeno no solo provoca la caída del pelo, también provoca manchas en la piel, eso provoca arrugas, y así como nos manchamos y nos arrugamos por fuera, también nos manchamos y nos arrugamos por dentro. Por ejemplo, Camilo, la falta de colágeno en nuestro organismo, ¿cuáles son las consecuencias? Ya lo dijo usted, caída del cabello. Empiezan a aparecer manchas en el rostro, manchas en toda su piel, inclusive los hongos en diferentes partes del cuerpo. Las famosas, mire, patitas de gallo, se nos empieza a caer el cabello, manchas, sí, en los dientes. Y por dentro sucede exactamente lo mismo, Camilo, dolores en las articulaciones, enfermedades degenerativas, como la artritis, como la osteoartritis, como el reumatismo, como la fibromialgia. Inflamación en las articulaciones, usted va a empezar a sufrir. Pero no solo eso, Eduardo, el corazón tiene colágeno. Totalmente. Las arterias y las venas tienen colágeno. El hígado tiene colágeno. Si usted padece de hígado graso, lo primero que le piden es que consuma colágeno, por ejemplo. Si usted quiere proteger sus riñones, si quiere proteger su corazón, su hígado, si quiere proteger sus ligamentos, si quiere proteger todos sus tendones y si quiere tener fortalecidos los huesos, tiene que consumir colágeno. ¿Por qué este colágeno? Porque es colágeno hidrolizado, es decir, es un colágeno que usted revuelve en agua y lo puede consumir mucho mejor, lo puede digerir mejor. Además, aquí están los 21 tipos de colágeno en un solo producto y con vitamina C que permite una mejor absorción. Me encanta, Camilo. Esos son colágenos 100% naturales. Es importante que usted, amigo y amiga, sepa que este colágeno lo puede tomar cualquier tipo de persona, no importa cuál sea su edad, no importa cuál sea su condición. Quiere empezar a prevenir la falta del colágeno, quiere empezar a tratar en este momento la falta del colágeno. Hidrocolagina 21 es un colágeno que se fabrica con altos estándares de calidad. Escuche bien, desde los Estados Unidos, para que usted obtenga el mejor producto del colágeno, para que usted empiece a rejuvenecer por dentro, para que usted vea esa mejoría en su piel, para que usted empiece a humectar su piel, para que ese pelo, ese cabello ya no se le caiga cada vez que usted lo lava, cada vez que usted lo cepilla, cada vez que usted lo aplancha. Por ejemplo, que ya esas uñas estén más fuertes, que esa piel ya no esté deshidratada. Por ejemplo, también quiero decirle que si usted padece de las articulaciones, padece dolor, por ejemplo, en la espalda baja, en la parte lumbar, el colágeno llega a fortalecer todo esto. Y hoy tenemos un premio para cada uno de ustedes. Queremos que usted sea favorecido únicamente levantando el teléfono, Camilo, que el número está en pantalla. 4001-0573. Es el número, Camilo. 4001-0573. Y recuerde que, ¿por qué es importante llamar? Porque este producto, si usted le toma una foto al televisor y lo va a buscar, no está en farmacias, no está en macrobióticas. Únicamente si usted marca el 4001-0573. 2 detalles importantes. Usted no paga por la llamada que realiza y usted tampoco paga por el transporte del producto hasta su casa. Tenemos aquí premios para usted. ¿Cuál es la promoción de hoy? Bueno, Camilo, hoy tenemos grandes premios para la familia de Mujeres del 2000. Así que atención todo el mundo. Tienen que empezar a marcar ahora mismo. ¿Cuántas personas vamos a premiar? 50. 50 familias. Ahora mismo, 50 personas que marquen el 4001-0573. 4001-0573. Lo está apuntando, lo está marcando ahora mismo. Es el 4001-0573. Atención todo el mundo. A las primeras 50 llamadas que ingresen al 4001-0573 van a recibir cortesía de la familia de Hidrocolagina 21 nada más y nada menos que el 50% de descuento. Escuche, mitad de precio para esas primeras 50 llamadas. Yo sé que Canal 13 y ese programa lo ven muchísimas familias. De rincón a rincón, totalmente, de frontera a frontera. Así que tiene que apresurarse para que usted sea premiada a las primeras 50 personas. Usted tiene que marcar ahora mismo 4001-0573, 50% de descuento. Pero además, Camilo, yo sé que usted tiene un as bajo la manga y es un producto gratis por la compra. Es buenísimo porque es un inhibidor del apetito, un quemador de grasa. ¿Se lo va a regalar a la gente? Se lo vamos a regalar a la gente. Usted va a recibir este producto con 50% de descuento. Pero además, nosotros le vamos a regalar un inhibidor del apetito, un quemador de grasa, producto natural, que además le va a ayudar muchísimo, porque si usted quiere perder peso y tiene el hígado graso, le va a costar mucho perder peso. Para el hígado graso es buenísimo Hidrocolagina 21 y este inhibidor lo va a tener usted gratis. Y un saludo para mi hijo Joaquín Atanín, en el Coyol de Alajuela, y mi hija María Pía en Cervantes de Alvarado. Bueno, un abrazo para todos ustedes también, amigos y amigas. Ya lo saben, la fuente de la eterna juventud la tiene en pantalla. Se llama Hidrocolagina 21. Hoy a un 50% de descuento. El tratamiento completo, 50% de descuento. Y por su compra le vamos a estar obsequiando, le vamos a estar regalando este quemador de grasa, atrapador de carbohidratos, para que usted también se vea beneficiado en todo sentido. 4001-0573. Marque ya mismo. 4001-0573. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Camilo, que Dios los bendiga. Que Dios le bendiga, que esté muy bien. Aquí estamos, divirtiéndonos, por supuesto, y tomando. Ay, ¿verdad, Nela? Claro que sí. Nuestra compañera barista Marianela está con nosotros hoy y nos trae un delicioso café. Un café que se acompaña también con un delicioso payón, ¿verdad? Sí, y es una receta fácil, práctica y deliciosa. Así que entonces, quedan en manos de Marianela. Era un gusto estar con usted en este subprograma Mujeres del 2000 y en este segmento de barismo. Como les comentaba doña Mauri, hoy vamos a preparar un delicioso pay de limón, que ya les voy a mostrar. Las manos por acá. Acá tenemos unas canastitas de chocolate que hicimos ya previamente, porque al prepararse con chocolate para derretir tenemos que congelarlo para que esté tenga esa consistencia dura y nos dure un poquito más. Entonces les voy a explicar cómo vamos a preparar este delicioso pay de limón y por qué tan rápido y fácil. Porque acá tenemos galleta María, las trituramos y le ponemos un poquito de mantequilla. Entonces esto nos forma una masa como la que tenemos acá, que es la que vamos a poner en la base de nuestras tacitas de chocolate. ¿Y cómo hacemos el relleno? Muy sencillo, solamente necesitamos leche condensada, sí, así como usted lo escucha, leche condensada y jugo de limón. Nada más, no necesitamos absolutamente nada más. Entonces, pensando justamente en que vienen las fiestas de vacaciones de los chicos de fin de año, tenemos actividades en familia, ¿qué hacemos? Muy fácil, tenemos este delicioso postre práctico y fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos la galleta, solamente la ponemos acá, la cantidad que queramos en el fondo, y lo vamos acomodando, lo vamos aplastando un poquito, sin ninguna prisa, con calma. Los ingredientes los podemos dejar preparados de un día para otro, no hay problema. De hecho, podemos hacer las canastitas de chocolate y llevarlas al congelador, así con la galleta, que no pasa nada, no se va a congelar. De hecho, les voy a mostrar esta que tengo acá. Pasó toda la noche en el congelador y la consistencia se mantuvo perfectamente. Entonces, nos saca de un apuro. Y esta es lo que pasa cuando mezclamos leche condensada con limón. El activo del limón hace que la leche condensada se corte y tenga esa deliciosa consistencia. Entonces no nos queda muy dulce y tampoco muy ácido. Queda muy, muy equilibrado. Entonces esto lo vamos a poner por acá y ya vamos a decorar. Y por acá vamos a hacer un capuchino muy sencillo. Recordemos, estos son espumadores manuales, son súper prácticos. En caso de que no tengamos una prensa francesa, lo podemos usar. Son súper fáciles de usar. Solamente les recomiendo llevar la leche, calentar la leche en el microondas por 2 minutos 15 segundos. No dejemos que hierva, solamente que se caliente un poco. Vamos a ver si por ahí, compañeros, se nota el movimiento circular, eso, ahí, que va haciendo el espumador. Eso nos permite crear un poco de espuma y nos da la consistencia de ese delicioso capuchino. Por acá ya lo ponemos por acá. Acá yo ya preparé el café en la Chemex. Con mucho gusto, cualquier información que deseen me pueden llamar al número que aparece en pantalla y con mucho gusto les puedo ayudar. Ahora sí, inclinamos un poco la taza. Qué delicioso. Así se ve ya como café. Y para terminar, tomamos la espuma y la ponemos sobre el café. Ahora les cuento que ahora en lo que es repostería podemos contar con diamantinas o polvos que nos facilitan las decoraciones, ya que estos polvos, bueno, en este caso esta diamantina, no tiene ningún sabor, entonces no nos altera el café, pero nos da un acabado diferente y maravilloso. Entonces los invito a que prueben estas recetas. Nos vemos en el próximo segmento. Un abrazo muy fuerte, que Dios siga bendiciendo sus hogares. Hasta la próxima. Quiero recordar algo muy importante. Mañana la sede está cerrada. Mañana, sábado 18, no va a estar abierta la sede de Mujeres del 2000. Si tenía planes de ir por allá, recuerde, no va a estar abierta la sede el sábado 18, o sea, mañana, ¿verdad? No vamos a estar, pero ya el lunes, si Dios lo permite, a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se les estará atendiendo con muchísimo gusto. Igual las clases de porcelanografía y de quilty se retoman el próximo sábado, si Dios lo permite, para que ustedes puedan así visitarnos en la sede de Mujeres del 2000, hoy con horario normal hasta las 4 de la tarde. Ahorita vamos a continuar el programa. Nos acompaña nuestra muy buena amiga Nelita Barquero. Ella es nuestra profesora de globoflexia, pintacaritas, y nos acompaña aquí esta mañana. Buenos días, Nelita. ¿Cómo le va? Y nos trae una clase de pintacaritas. Como les digo, ya pinta caritas, hace decoración de globos. Exacto. Globoflexia también. Así que entonces, ¿qué le parece si se queda con ella para que vea esta idea navideña que les trae para hoy? Muchísimas gracias, Mauren. Y bienvenidos todos a esta su sección, por supuesto, de pintacaritas. Hoy vamos a trabajar un diseño bastante fácil para que usted ahí en casita, si tiene estas próximas fechas alguna actividad especial y de repente quiere una idea novedosa para poder pintarle la carita a sus niños y niñas, o a los grandes también. Pues aquí en Mujeres del 2000 vamos a darle el paso a paso. Mucha atención. En la fotografía ya está el diseño terminado. Sin embargo, usted los colores los puede variar a su antojo, a su gusto. Yo aquí voy a trabajar con esta modelito que tengo por acá y vean lo sencillo. Simplemente vamos a empezar a colocar algunas esferas alrededor del rostro. Vamos a empezar con una que es en el área de la mejilla. Esa va a ser casi que la principal, así que el color usted lo decide, lo escoge de acuerdo a su actividad o, qué sé yo, a los colores favoritos que tenga ahí en su lista de preferencia. Aquí les recuerdo algo, estamos usando pintura especial para rostro, para piel, ¿de acuerdo? Que eso es algo bastante importante, sobre todo si se le va a aplicar a los niños y niñas, a los más pequeñines de la casa. Vean que lo único que estoy haciendo en este momento es colocando en algunos sectores precisamente estas esferitas de diferentes colores. Usted va a poder jugar con el espacio dependiendo de la frente del niño o del adulto y los colores a su antojo, a su gusto, ¿de acuerdo? Podemos aclarar un poquito algunas. Yo en el modelito terminado coloqué 3 acá, coloqué más hacia el fondo, qué sé yo. Pero lo que yo quiero es que ustedes vean y noten la sencillez de este diseño. Una vez que tenemos esas esferas ahí colocaditas en su lugar favorito, vamos a ver, o en el lugar que ustedes escogieron, vamos a delinear solo la mitad de cada esfera. Por ejemplo, esta vamos a ir delineando solo la mitad, así como lo ven aquí. Vamos con la roja, la más grande, solo la mitad. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la luz y la sombra. Por acá. Y la última que coloqué en la frente. Una vez que tenemos eso, atención, para dar ese sentido de esfera navideña, usted en la parte de arriba de cada una de ellas va a hacer una especie de cuadrito. ¿Lo ven ahí? Perfectamente en esa toma. Y un pequeño triángulo. Ahora, en todas va igual. Vean, esto es muy sencillo. De repente dicen, ay, Marianela, pero es que yo no sé dibujar. ¿Cómo puedo hacer un diseño navideño en una carita si yo no sé dibujar? Vean los pasos tan simples que yo sé que cualquiera en su casita va a poder hacerlos. Una vez que tenemos esto así como lo ven en su pantalla, vamos a colocar los cordoncillos como simulando que ellos están colgando, ¿de acuerdo? Ahí perfectamente. Vea que aquí estoy nada más pintando 4. En el modelo terminado tengo 5. Usted definitivamente los coloca dependiendo del espacio que tenemos en el rostro. Ahora bien, si usted me dice, Marianela, ¿y solo en el rostro se pueden hacer? No, también puede colocarse en el brazo, en el cuello, en un hombro, etcétera, donde la personita que estamos maquillando fantasía, que es también como se le llama al pintacaritas, lo desee. Ahora, siempre todo diseño lleva negro y blanco. Eso es importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que jugar también con la sombra y la luz. Aquí en este caso no es tan, vamos a ver, al hablar de sombra y luz no se me asusten, porque hay veces dicen, ay, Dios mío, me está hablando muy técnico. No, 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 simplemente es para realzar cada uno de los diseños. Vean lo que estoy colocando en este momento, son una especie de comitas que lo único que nos va a hacer es resaltar ese detallito. Y ahora bien, en los espacios en blanco podemos también hacer pequeños destellos. Quiero que observen esto. Vamos a ver, ahí en cámara estoy, uno hacia arriba, uno hacia abajo, hacia el lado y vamos con los laterales. Esto siempre partiendo de un centro, ¿de acuerdo? Siempre partiendo del centro vamos a hacer estos destellos. Ahora bien, yo pienso colocar otro acá y esto simplemente para darle luz a ese detalle tan bonito y navideño que estamos realizando con nuestras manos. ¿Verdad que es muy sencillo? Pues créanme, usted lo puede hacer. Eso sí, tome en cuenta que la pintura debe ser hipoalergénica. ¿Qué significa eso? Que no va a causar ningún tipo de alergia. Ahora bien, yo voy a permitirme colocarla por acá un momento, porque quiero también que ustedes sepan que este modelito que tenemos acá terminado, usted también puede agregarle otros diseños. ¿Cómo qué? Como por ejemplo colochos en el sector del ojo. Acá por ejemplo podemos señalarle algún, es más, le voy a hacer uno así rápidamente, ya se me está agotando acá el tiempo, pero sí quiero que les quede claro las cositas que se pueden realizar en un diseño de pinta caritas. Por ejemplo, así ya vamos a balancear ese rostro. Bueno, espero que esta idea les haya gustado. Les recuerdo que en Mujeres del 2000 usted puede también ahí escribir, puede llamar, etcétera, y decir si quiere algún diseño específico que nosotros presentemos acá. Con muchísimo gusto estamos para servirle, o también participar de los seminarios que pronto estaremos anunciando en Pintacaritas y también en decoración con globos. Cualquier cosa, mi número de teléfono apareció en pantalla, 88668251, y si no, a mi Facebook como Marianela Barquero Rojas. Ahí pueden obtener toda la información necesaria o realizarme algún tipo de consulta. Espero que les haya gustado el proyecto de este día. La próxima clase de Pintacaritas no se lo pierdan, porque estamos ya de lleno con este aire navideño, los temas navideños a flor de piel. Muchísimas gracias. Continúen con más del programa y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Continuamos con el programa y ahora vamos a hacerlo en compañía de don Armando Fallas. Él nos acompaña hoy acá en Mujeres del 2000 y nos trabaja, por supuesto, pintura. Buenos días, don Armando. Buenos días. Y vamos a hacer, como siempre, un diseño, una obra muy especial que él nos trae para usted. Así que no pierda detalle de este segmento y más adelante vamos a estar, pero con porcelana fría. Hola, amigos y amigas, aquí nuevamente con todos ustedes en su programa Mujeres del 2000. Bueno, me encuentro ahorita por empezar un cuadro. Como pueden notar, ya he hecho algunas líneas, ¿verdad?, para guiarme. Entonces voy a empezar a manchar el cielo. Voy a utilizar blanco de zinc, azul talo, un poquito de naranja para hacerlo más interesante. Azul talo, blanco y naranja. Muy bien, vamos a pasar a manchar acá, en esta parte. Blanco y azul talo con un poquito de naranja. Vamos a hacerle así a esto. Ok, ahora de esta parte de acá voy a utilizar naranja, parecido a lo que utilicé antes, pero con azul ultramar y un poquito de negro. Un poquito más de naranja. Vamos a pintar nubes, pero las vamos a hacer un poquito oscuras para luego trabajar lo que es la luz, ¿verdad? Vamos a hacerle así a esto. Acá. Solamente manchamos así. Va a ser algo rápido, porque es que esta es la primera manita, ¿verdad? La primera pasadita de pintura. Ok, ahí está, logramos un color gris. Ahora acá también vamos a cubrir todo esto. Aquí vamos cubriendo toda esta parte. Esto va a ser nubes, pero de momento esta es la primera capa de pintura. Ahora voy a coger azul ultramar, negro. Siempre le agrego un poquito de naranja. y hacemos en la parte de abajo un poco más gris. Esto van a ser montañas, que con el tiempo estas se van a ir aclarando, agarrando el color verde que tienen nuestras montañas, pero no tan verde. Recordemos que hay distancia y hay atmósfera. Bien. Ahí vamos logrando esta capa. Ahora acá va a haber un follaje o unos árboles que están más cerca, por lo tanto, más azul con negro, o sea, más oscuritas porque están más cerca. Vamos a utilizar este platito. Muy bien. Como pueden notar, estoy pintando rápido. Si pintan en casa, pues hágalo despacio. Aquí es por el tiempo, ¿verdad? Que tengo que hacerlo rápido. Los invito a mis grupos, ¿verdad? En los grupos tenemos estamos en la sede de Mujeres del 2000, todos los jueves de 1 a 4 de la tarde. En Coronado, los sábados de 12 a 3 de la tarde. Y en San Ramón, los días viernes. Me pueden contactar a mi teléfono 8703-1325 y también pueden llamar a la sede para preguntar de los cursos que se están dando en la sede. Acá utilicé los mismos colores, solo que esta vez le agregué verde. Quiero hacer acá un pastizal, igual lo voy a pintar oscurito. Siempre oscurito. Esto va a ser un pastizal. El cuadrito se va viendo gris, con el tiempo ya irá cogiendo ese color verde, ¿verdad? Acá va a ir más verde. Ya vamos viendo, ¿verdad? Cómo se va viendo, por lo menos los planos, ¿verdad? Aquí es importante soltar la mano, no hay que preocuparse por recortar cositas y estar pintando muy finito. No, aquí vamos rápido. Aquí más claro y aquí más oscuro. Aquí van a ir colores verdes bonitos, muy bonitos, ¿verdad? Entonces, es cuestión de soltar la manita, ¿verdad? Ir haciéndolo de esta manera. Pueden ver así, de esta manera vamos trabajando. Okay. Aquí va a ir un poco de árboles, ¿verdad? La luz va a venir de este lado. Y esto que está aquí va a ser un caminito y será el punto de fuga. El punto de fuga será este, de acá. Es importante aprender a trabajar mucho la composición, ¿verdad? Esta va a ser una composición tipo L, con el punto de fuga de este lado. Bueno, les recuerdo los cursos en la sede, los días jueves de 1 a 4 de la tarde y en Coronado los sábados de 12 a 3 de la tarde. San Ramón también son los viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así que ahí estamos con mucho gusto, ¿verdad? Para compartir con todos ustedes las técnicas de la pintura, en este caso acrílica, ¿verdad? Acá voy a hacer otra capita, igual en oscuro. Se nos está yendo el tiempo, así que echamos rápido, intentar dejarlo manchado lo mejor que se pueda, para que después en el próximo programa ya le empezamos a trabajar con los colores verdes. Bien. Esto lo hice con azul ultramar. Esto lo voy a hacer con azul talo. Azul, negro y azul talo. Bueno, se nos fue el tiempo. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana acá en su programa Mujeres del 2000. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Para la clase de porcelana fría. Como les había mencionado anteriormente, les dije que se buscaran un recipiente cilíndrico. Bueno, en este caso lo encontré así, con tapa, ¿verdad? Pero el chiste también de esto es que ustedes reciclen todos esos tipos de frascos cilíndricos, así de vidrio o de plástico, que podamos forrar de la manera que vamos a hacer. Como la que tengo yo acá, este colacho que hemos hecho, ¿verdad? Y que vamos a poder realizar de esta misma manera, como voy a hacer este proyecto con este frasco. Pueden hacer cualquier frasco de este tamaño. Como les digo, puede ser un frasco de unos 15, máximo 20 centímetros de alto, para que como que no se desfigure tanto el frasco, ¿ok? Entonces vamos a pasar a esto primero. Entonces, en el frasco vamos a hacer una tortilla grande y gruesa. En este caso, no me va a tapar todo el frasco, por supuesto, ¿verdad? Pero ustedes sí lo van a hacer de tal manera que tape todo el frasco. Lo que yo quiero es avanzar y que ustedes vayan entendiendo. Del frasco hay que ver qué tipo de tapa, porque si es de rosca hay que cuidar que dejen el borde de la rosca totalmente descubierto para que se pueda cerrar perfectamente. Si no, como en este caso, que es como de tapón, digo yo, no sé cómo se dirá técnicamente ese tipo de tapa, ¿verdad? Pero como de tapón tenemos que llegarlos hasta el puro finito. Incluso yo les recomiendo que lo dejen un poco más afuera y cuando ya en la pasta encogido lo cortan con una cuchilla. Ya esa técnica se las había enseñado el año pasado con otro tipo de proyectos que hicimos de frascos para que nos queden bien, ¿ok? Entonces nos va a quedar así liso. Aquí vamos a hacer un círculo y vamos a unir también y vamos a tapar el fondo. Lo que quiero es que avancemos con este proyecto y que nos quede y lo podamos decir antes de Navidad, si no, no nos va a dar tiempo. Vean ustedes, vamos a usar este tipo de estecas. Si usted me dice, Mabren, no tengo estecas, con los nudillos, con una, cualquier cosita. Esto era de una crema que para ponerse en los ojos, contorno de ojos, y me la encontré y ahí la tengo hilando en mis estuches de herramientas. Son herramientas muy valiosas porque nunca más la voy a volver a encontrar a menos que encuentre la misma crema, ¿verdad? Entonces, y si no le han cambiado la presentación. Así que entonces, todas esas cositas siempre nos funcionan. Hay dos maneras de hacer esta barba. Una como viene acá, que voy a darle un poco de vuelta para que le puedan hacer el detalle, que es como las del arbolito que lo hicimos con el peine. En este caso hicimos la textura así. Con los peines se hace esa textura. Ahora yo quiero mostrarles otra, que es de esta manera, que es haciendo como comas. Hago una coma para allá, ¿ven? Como sonrisa más bien, y hago otra coma para acá. Después me vengo y hago otra coma para acá, vamos a ver, y hago otra coma para acá. ¿Ven? Vamos a ver, ahí. Entonces venimos y hay que ir con paciencia, ¿verdad? Para que vayamos acomodándola y que sean profundas también, para que cuando la pieza seque no se pierda. ¿Lo ven ahí? Esta otra, vamos a ver, aquí vamos a ir acomodando. Entonces, así vamos a ir acomodando todas las comas para que nos vayan. Vean ustedes, vamos a ver aquí y vamos a hacerla hasta aquí, ¿ok? Después venimos y hacemos otra coma por aquí. Todas las vamos encajando bien y ven la textura que es diferente, ¿ok? ¿Lo ven ahí? Entonces va a quedar una textura totalmente diferente. Quiero que vean también el grosor de la tortilla que estoy poniendo, es bastante. ¿Por qué? Porque necesitamos que no solamente nos proteja el vaso, sino que cuando esta pasta encoge, pues queda también un recubrimiento y que esta textura nos dé. Si lo hacemos muy delgadito, que nos podemos poner un poco pinches y no le ponemos suficiente pasta, entonces nos pasa eso, ¿ok? Vamos a ver, ahora voy a pasar al siguiente elemento, vamos a la tapa. Vean ustedes, aquí tengo ya como un paso a paso. Esta es la tapa del frasco, que es como de corche y está en madera. Yo le puse le recorté un pedacito de estereofón, de esos que tenemos ahí en casa, igual lo utilicemos, o si tenemos ahí pedacitos y lo engomamos. Siempre todo lo que usemos de estereofón se engoma. Luego cogí bolitas de estereofón y vean ustedes, hice todo este círculo en diferentes niveles, desde este más alto a este otro más grande, ¿ok? De este más bajito a este más alto, para que nos dé un volumen y nos ayude y nos ahorremos pasta, ¿de acuerdo? Después de que hacemos esta parte, con pasta verde hacemos una tortilla y forramos todo esto igual hasta el borde, que vean ustedes que quede bien acabadito, y con una esteca o con cualquier herramienta vamos a hacerle estas marquitas acá y vamos a dejar secar, ¿ok? Esto para que se vea todo el proceso. Ahora sí vamos a venir acá a ver cómo se hace la otra parte de la boina. Aquí tengo una tortilla ya lista para no perder tiempo en esto. Vean cómo me la guardé aquí. Vamos nada más a pasarle un poquito el rodillo para quitarle esas marcas de la bolsa un poco. Vean ustedes. Igual no es delgadita. A veces queremos hacer las cosas delgaditas para ahorrar pasta y realmente no lo podemos hacer cuando son este tamaño de elementos. Vean qué fácil. Entonces venimos y empezamos a cerrar esta parte del sombrero, que es como una boina, ¿verdad?, del colacho. Lo vamos a ir cerrando, esto que no nos quede tan grueso, para que nos amolde ahí bonito. Y vamos con tijera a quitar los excesos. Qué minutos más rápidos, ¿ah? Yo creo que esos minutos son como de 30. Vean ustedes, entonces estos excesos los vamos quitando acá, vean ustedes, para que nos acople bien con la otra pieza. Si Dios lo permite, en el siguiente segmento vamos a seguir avanzando este proyecto, pero ya tienen bastante tarea: buscar el frasco, forrar el frasco, hacer con toda la paciencia del mundo el pelito, que es todo eso. Y vean ustedes, esos mismos relieves que hay aquí en las bolitas los vamos a marcar un poquito, porque eso nos va a dar, con esta manita así, nos va a dar ese acabado bonito. Aquí ya le metí las uñas, que no me las he cortado, vean ustedes. Y venimos y pegamos acá. Aquí no lo estoy pegando, pero lo tenemos que hacer bien pegadito, bien formadito, bien bonito. Y nos va a ir quedando ya una tapa. Ahí tienen ustedes en pantalla la línea MASH. Recuerden que hay herramientas para trabajar, están los polvitos para hacer también la pasta y están los pigmentos, tanto en pasta como esos colores neón, o en polvo, que son estos otros que tengo aquí a la par, que son los que nos facilitan también, porque son dos cartillas diferentes, dos colecciones de colores, unos en polvo y otros en pasta. Eso sí, también están los líquidos que son para flores. Recuerden, MASH en Heredia, en Tibás y también en San José, o bien por envíos hasta la puerta de su casa. El teléfono está ahí en pantalla, 8875-8405, el WhatsApp para que ustedes se puedan comunicar a este MASH. Vean ustedes, entonces más o menos ya aquí tengo. Le vamos a hacer una galletita de jengibre, que les voy a hacer el otro detalle y la próxima lección, pero para que ustedes sepan, las que ya pueden ir adelantando esa pieza, porque hemos hecho ese trabajo ya acá en el programa. Bueno, tienen tarea en casa, espero que la realicen y me esperen el próximo lunes acá puntualmente al ser las 10 de la mañana, porque aquí en 13 Costa Rica Televisión y en Mujeres del 2000 estamos para servirle. Así que disfruten ese fin de semana, carguen baterías, que el lunes aquí puntualmente les espero. Dios me le continúe bendiciendo, nos vemos.